Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Un placer estar compartiendo este nuevo ciclo de charlas destinado a la producción frutícola sustentable. En el día de hoy tenemos una gran disertación con cuatro profesionales que van a dar, son partícipes de este ciclo, de todo lo que son condiciones laborales, las buenas prácticas laborales en el ámbito rural. Organizado por la Estación Experimental de Balcarce, en este encuentro participan el ingeniero Paunero de la Experimental San Pedro del INTA, del INTA AMBA, va a estar participando el licenciado Gustavo Maurelli y Gabriela Herrero, del INTA Tandil va a estar participando la ingeniera Fanny Martens, y de Hilario Escazubi tenemos la participación de la ingeniera Andrea Meiroser, que cerraremos el ciclo. Es importante para nosotros que vamos a tener cada disertante va a tener su espacio, va a desarrollar las distintas temáticas y después se abre un ciclo de preguntas para poder responder a cada uno de ustedes que están participando. El ingeniero Paunero nos va a dar inicio a este ciclo con la temática higiene y seguridad en el ámbito agrario y todo lo relacionado a ergonomía en cultivos intensivos. Así que muchísimas gracias por participar. Adelante, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo les voy a dar una primera visión de los riesgos en el trabajo en el sector agropecuario y después les voy a contar algunas experiencias de mediciones que hemos hecho en San Pedro con respecto a distintos aspectos de ergonomía. Bueno, ahora me gustaría abrir el PowerPoint, que no lo tengo acá. Ahí está. Bueno, como les decía, acá les dejo mi correo electrónico, paunero.ignacio@inta.gob.ar. Los riesgos en el sector agropecuario, vamos a empezar con una visión desde lo general hacia lo particular. Decimos que la actividad agropecuaria emplea más de un tercio de los trabajadores en todo el mundo, constituye la segunda fuente de empleo más importante luego del sector servicios. Es el sector más importante para el empleo de la mujer en África y en Asia y ocupa un número importante de mujeres y jóvenes a nivel global. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a nivel mundial se producen en este sector 83 millones de accidentes, de los cuales 170.000 producen la muerte del trabajador. Y según estas cifras, los trabajadores agrarios corren un riesgo por lo menos dos veces mayor de morir en su trabajo que los trabajadores de otros sectores. Y esto es justamente por... acá tenemos el índice de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El índice de incidencia es un parámetro que registra la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales por cada 1.000 trabajadores cubiertos. Acá vemos la evolución de este índice referido al sector agropecuario argentino hasta el último año, el 2018-19, y esto lo registra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la encargada de la supervisión de los aspectos de higiene y seguridad en el trabajo. Vemos que ha habido una disminución de este número de accidentes a lo largo de los años, pero si nosotros comparamos este mismo índice viendo los distintos sectores económicos, vemos claramente que el agro está en segundo lugar luego de la construcción en cuanto a la mayor cantidad de accidentes. Y una cosa interesante que podemos ver en este gráfico es que algunos sectores, como por ejemplo la minería, que a priori uno pensaría que tiene que tener muchos accidentes, no es así, y esto es debido a la tradición que hay. Fíjense que las primeras leyes referidas a prevención son del 1900, justamente la primera
ley es la ley de minas británica, ¿no? Que empezó en este sector. Por eso hay una gran tradición de medidas de prevención, y por eso vemos que un sector que aparentemente tendría un alto riesgo se encuentra en menor lugar con respecto al agro o la construcción, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las características algún resumen de las características que hacen justamente que ese trabajo agropecuario sea un sector de riesgo? Una de ellas es las condiciones climáticas. El clima influye no solamente en el trabajo, en la posibilidad de trabajar, si llovió, si no llovió, si cayó granizo, sino que exponen al trabajador al frío, al calor, al sol, a las inclemencias climáticas que condicionan no solamente su trabajo, sino su vida, las personas que viven en los establecimientos. También otra cosa que podemos señalar es la exposición a sustancias químicas, y en esto estamos incluyendo tanto a los fitosanitarios para el cuidado de las plantas, sino también a los productos veterinarios para trabajar con los animales, y también incluimos el gasoil, los combustibles, los desinfectantes, los detergentes que se utilizan en las explotaciones, y pueden causar intoxicaciones agudas, o también con exposiciones a pequeñas dosis durante mucho tiempo, intoxicaciones crónicas. La otra característica que hace riesgoso el trabajo en el sector agropecuario es la desproporción de fuerzas hombre-máquina. Acá pongo una foto donde estoy parado ahí, que yo mido 1,90 m, y ven la desproporción que hay con respecto a un tractor, y justamente esta tendencia se va a agudizar y va a seguir. Cada vez se buscan máquinas con mayor potencia, con más ancho de valor, más ancho de labor. En fin, esta desproporción es cada vez mayor, y entonces una mano colocada en un lugar donde no tiene que ir, o una pierna, o un trabajador que no evalúe correctamente, produce accidentes que siempre son graves, ¿no? Por ejemplo, amputaciones, por ejemplo, atrapamientos, atropellamientos y la muerte en algunos casos. Otro aspecto que quiero mencionar en este resumen es la pluriactividad que caracteriza al trabajador agropecuario. Decimos que un trabajador puede manejar el tractor, puede atender una huerta, puede ir a vacunar los animales, y después agarrar la camioneta e ir a hacer un trámite en el pueblo. Todo eso suma una cantidad de riesgos de cada actividad que es muy superior al trabajador de la industria, que realiza la misma actividad en las mismas condiciones todos los días, ¿no? Entonces, algunos estudios que hemos hecho nosotros, ya yendo al sector de cultivos intensivos, este es una encuesta, un lindo trabajo que hicimos hace algunos años en el cinturón del Gran La Plata, donde se preguntaba cuáles son las etapas del trabajo donde consideran que hay mayor riesgo. Y bueno, acá en el sector hortícola claramente se distinguía, o todo el mundo tenía la percepción con respecto al peligro del uso de agroquímicos. También mencionaban el uso del tractor, maquinaria agrícola, el transporte de mercaderías, comercialización, el cambio del plástico de los invernaderos, la reparación. Pero fíjense, en el caso del uso de agroquímicos, cuando se le consultaba si tenían los elementos de protección personal, la mayoría decía que no, y los que decían que sí, cuando uno quería ahondar, por ahí decían que tenían un par de guantes. Después, en otra pregunta que hacíamos en este estudio de si lo utilizaban o no, el 75% contestó que lo utilizaba a veces, ¿no? Sospechosamente a veces. Bueno, acá también les quiero mencionar que todos estos estudios que yo voy a ir mostrando los agregué al final de esta presentación, donde les puse los links para que los puedan leer y ampliar, ¿no? La mayoría fueron presentados en distintos congresos o revistas de la especialidad. Con respecto al sector frutícola,
El relevamiento lo hicimos en el norte de la provincia de Buenos Aires, entre Varadero y San Pedro. Acá se destaca las caídas de escalera, que es una cuestión que es común a distintas zonas frutícolas, tanto de Argentina como de otros países como Italia y Francia. Se menciona siempre en la actividad frutícola la caída de las escaleras, sobre todo durante la cosecha. Los cortes con tijeras y objetos que se utilizan durante la poda, fundamentalmente. Y bueno, acá en esta zona de San Pedro, que son zonas que se caracterizan por haber mucha neblina, entonces se producen los llamados accidentes in itinere, que es cuando la gente se dirige a su trabajo a la mañana, en bicicleta o moto, que hay atropellamientos justamente por esta mala visión en los días de neblina. Una cosa que podemos destacar acá es el bajo porcentaje que tienen las intoxicaciones, y no es porque estos trabajadores realicen bien su actividad con los distintos elementos de protección personal, sino que en el número total de trabajadores entrevistados son los menos, y en muchos casos hay empresas que realizan las aplicaciones en varias quintas, entonces siempre estos aspectos son mencionados en menor proporción o salen en menor porcentaje en estos estudios. Bueno, el último trabajo de relevamiento que hicimos en cultivos intensivos, esto lo hicimos con mi compañera María Rosa del Prino. Estudiamos los viveros de San Pedro, los viveros de plantas. Ustedes saben que San Pedro es un lugar donde está una gran densidad de viveros productores de plantas de rosa, plantas de exterior, plantas forestales. Bueno, ahí también los entrevistados pusieron de relevancia como actividad de riesgo la aplicación de agroquímicos, también durante la poda e injertación por los cortes que se producen y el manejo del tractor y la maquinaria agrícola, por citar algunos, ¿no? Algunos aspectos que quiero mencionar, que no voy a entrar en detalle, son las disciplinas que colaboran en esta visión de la prevención. Una de ellas es la higiene industrial, que el objetivo es la prevención de enfermedades. Acá puse dos fotos de dos situaciones. Una situación de un trabajador donde está expuesto totalmente a un producto químico, y el trabajador que se ve a la derecha con sus distintos elementos de protección personal. Nosotros sabemos que la higiene industrial lo que hace es identificar el contaminante, después el contaminante ese lo mide, el resultado de la medición lo compara con los datos de la legislación y se pueden presentar una situación favorable o una situación desfavorable. En el caso de que es desfavorable, hay que implementar las medidas de prevención. La otra disciplina que vamos a mencionar es la seguridad industrial, cuyo objetivo es la prevención de accidentes. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace la seguridad industrial? La identificación de cuál es el riesgo, cuál es el peligro, y tratar de disminuir el riesgo, ¿no? Acá vemos dos situaciones. Una situación de alto riesgo, como es cambiar un plástico de un invernáculo subido en un bordecito, y la otra situación de la derecha, donde el trabajador trabaja en forma segura, con arnés, con un sujeto a un cabo de vida. Entonces, seguridad industrial, prevención de accidentes. Y todo esto en combinación con la ergonomía, cuyo objetivo es adecuar el trabajo a las personas. Así la ergonomía se encarga de adecuar el trabajo a una persona que mide 2 metros, una persona que mide 1,60. Esa adecuación se utiliza tanto para las máquinas como para las herramientas y también para situaciones complejas como puede ser ahí el panel de control de un aeropuerto. A mí me pidieron que hablemos un poco más de la ergonomía, entonces preparé estos antecedentes. En 1717 ya Bernardino Ramazzini
se lo trata como el primero que escribió un tratado sobre enfermedades relacionadas con el trabajo. Y la ergonomía, como disciplina científica, tiene una fecha cierta de origen, que fue el 12 de julio de 1949. Fíjense ustedes la fecha, estábamos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante, como sucede muchas veces, un conflicto bélico trae muchos avances después tecnológicos. En este caso se dieron cuenta que era diferente cómo tenía que ser el arma para un fusilero que era diestro o que tiraba con la izquierda, cómo tenía que ser las telas de los uniformes, que tenían que ser diferentes para un soldado que iba a pelear en el norte de Europa, o un soldado que iba a pelear al norte de África, una zona de desierto, cómo tenían que ser las cabinas de los vehículos, de los tanques y demás. Entonces le decía que este psicólogo, Marrell, con este grupo interdisciplinario, creó la Human Research Society, que fue desde su creación una multidisciplina, porque en ella, desde su origen, confluyeron tanto ingenieros de todas las ramas como psicólogos que estudiaban el comportamiento, qué es lo que pasa con el trabajador ante determinadas situaciones, profesores de gimnasia, fisioterapeutas, ergónomos. En definitiva, todas las disciplinas tienen una visión distinta sobre qué es lo que afecta al trabajador. Y a partir del año siguiente, en 1950, ya toma la denominación Ergonomic Research Society, que es la que publica una revista, que es obviamente muy prestigiosa y que se edita hasta nuestros días, justamente dedicada a estos temas. Entonces, yo les voy a mencionar que hoy se habla de este concepto, donde es posible que haya un círculo virtuoso, crear un círculo virtuoso en la relación entre el hombre y su trabajo, donde haya seguridad, o sea que no se produzcan accidentes, donde haya un estado de salud, que el trabajador no se enferme, y a su vez un estado de bienestar, donde si todo esto se cumple, el trabajo se hace con mayor eficiencia y mayor productividad. Entonces, les voy a hablar de algunos estudios que hicimos en la Experimental San Pedro. Como ustedes saben, es una zona donde se hace mucho batata. Se siembran aproximadamente alrededor de entre 2.000 y 3.000 hectáreas por año. Algunas o gran parte de las actividades están mecanizadas. Acá puse una foto del trasplante, donde los trabajadores van sentados, bueno, tiene cosas mejorables, pero estaba bastante bien ergonómicamente. Y después, por suerte, está avanzando la recolección en estos bolsones, que son bolsones que cargan alrededor de 400 kilos, y que con un elemento hidráulico que se adosa al tractor, pueden ser enganchados y cargados arriba de los acoplados para llevarlos a los lugares donde se hace el lavado de la batata. La parte que nosotros estudiamos es una parte que la foto es elocuente. Esta es lo que se llama la juntada de la batata, donde el trabajador, después que se pasa un arado, el arado invierte el pan de tierra y deja las batatas en la superficie. Entonces el trabajador está en promedio de 7 horas realizando este trabajo, donde tiene que estar agachado y avanzando, caminando en esta postura, juntando las batatas en unas canastas donde juntan alrededor de 11 kilos, y después depositarlas en esos bolsones. Si los deposita en esos bolsones, se puede cargar, como vimos, con un tractor en forma mecanizada. Y si no, hay una porción todavía de personas que realizan esto juntada en bolsas. Las bolsas pesan unos 50 kilos, y entonces, por supuesto, esas bolsas después hay que cargarlas a pulso en los camiones, ¿no?
Nosotros hemos estudiado esta etapa, que ahora les vamos a ver un poco para que veamos cuál es la metodología que se utilizó. Se midieron, por un lado, parámetros fisiológicos medidos en los trabajadores, sobre los trabajadores, y parámetros climáticos para dar la influencia de estos parámetros sobre las condiciones de trabajo. Dentro de los parámetros fisiológicos se midió la frecuencia cardíaca. Acá vemos una foto donde el trabajador tiene colocado el pulsímetro marca Polar, que es el elemento que se utiliza en los trabajos de investigación en todo el mundo. Y también se medía la temperatura interna a través de un termómetro que se medía en la oreja. Acá la foto es de un estudio que hicimos en Arándano también. No tenía la foto durante los estudios en Batata. Bueno, con esos datos de la frecuencia cardíaca, nosotros tomamos la frecuencia cardíaca durante el trabajo y esa se relaciona para calcular el porcentaje de carga cardiovascular con la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima. Siendo la frecuencia cardíaca máxima un número que sale de restar 220 menos la edad del trabajador. Y decimos que porcentajes de carga cardiovascular superiores al 40% implican que el trabajador está haciendo un trabajo pesado. Un trabajo pesado es aquel que produce un envejecimiento prematuro en la persona que lo realiza. Bueno, este primer... y el otro es los parámetros climáticos que les había dicho. Se calcula el índice TGVIH, esto está en la legislación argentina, donde se mide la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de globo en un instrumento sencillo como es este. Por supuesto, hay actualmente aparatos digitales y demás, pero el principio es el mismo. El globo es una esfera negra, esfera de cobre pintada de negro con un termómetro en su interior. Y después tenemos para medir la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Se aplica esta fórmula, que es para los trabajos expuestos al sol. Y bueno, ¿qué nos indica ese índice? La proporción de trabajo y descanso que es recomendable que realice el trabajador en esas condiciones climáticas. Por supuesto, paralelamente se iba viendo cómo se iba afectando el rendimiento de los trabajadores a lo largo del día, y para eso utilizamos el parámetro de medir el número de canastas que se cosechan cada hora, ¿no? Acá son las canastas que se utilizan, con las que se recolectan aproximadamente 11 kilos y después se colocan o en bolsas o en los bolsones que habíamos visto en la fotografía. Bueno, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos? Esto lo hicimos en dos campos diferentes durante la época de cosecha, que es en el otoño. Esto se hizo una medición a fines de marzo y otra en abril. Los resultados fueron que en todos los casos se obtuvo una alta carga de trabajo, el porcentaje de carga cardiovascular estuvo en todos casos superior al 40%, que habíamos dicho que era el límite que marcaba los trabajos pesados, y llegaba al 60% cuando el trabajador levantaba las bolsas para cargarlas sobre el camión, como vimos las fotos. Por suerte, esta etapa, les decía, que ya en la mayor parte de las veces está mecanizada. Con respecto a los rendimientos, se observó una disminución del rendimiento al avanzar el día. A lo largo del día, obviamente el trabajador se va cansando, para aumentar bruscamente esos rendimientos en la última hora de trabajo, seguramente porque el trabajador se estimula porque va a terminar su jornada. Y con respecto al índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, debido a que el trabajo este se realiza en el otoño, donde las temperaturas son más moderadas, no indicaba ninguna pausa o ninguna cuestión especial con respecto a los intervalos en el trabajo.
Bueno, no conforme con esto, nosotros utilizamos otros estudios donde evaluamos cuatro métodos distintos. El método RULA, de las siglas en inglés, que están acá, analiza las extremidades superiores, posición del brazo, el antebrazo, muñeca, el giro de la muñeca, el cuello, el tronco y las extremidades inferiores. También hicimos el método MAFRE, que realiza una valoración triple, por un lado la descripción del puesto de trabajo, el ambiente físico y lo que llaman carga nerviosa, y los métodos de corrección a implementar. El método OCRA, desarrollado en Italia por la investigadora Occipinti, analiza los movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros superiores. Y finalmente el método NAM, nivel de actividad manual, que es el que se utiliza en Argentina, que determina la carga física a los que están expuestos la mano, la muñeca y el antebrazo del trabajador. Bueno, muy sintéticamente, todos los métodos en sus distintos parámetros, acá les voy a poner el gráfico del método NAM, indican que estamos en un trabajo que hay alto peligro de que produzca trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores que lo realizan. Entonces, todos estos métodos, decimos, implican alto riesgo de lesiones musculoesqueléticas, por lo tanto, es imperiosa la necesidad de introducir cambios en esta actividad. Y uno de ellos, o el definitivo, sería mecanizar esta etapa, ¿no? Bueno, yo creo que estoy terminando acá. Les comentaba que acá les agregué los links a los trabajos completos. Y también comentarles que hay otros trabajos que nosotros hicimos en la cosecha de durazno, por ejemplo, característica de acá de San Pedro, la cosecha de arándano, y también, acá tenemos otra bibliografía, y la cosecha y trabajo en viveros, que fue el último que publicamos. Así que bueno, espero que les sea de utilidad, y pueden utilizar la bibliografía y consultarme lo que ustedes necesiten. Bueno, por mi parte creo que estoy en horario. Sí, ¿no? Sí, Paunero, muchísimas gracias. Término y a tiempo, así bueno. Que cerrado el ciclo de charlas, se dará inicio a las distintas preguntas a los diferentes disertantes. Bueno, continuamos. No, a vos. Bueno, continuamos con la temática dentro del ciclo de buenas prácticas laborales en cultivos intensivos, con el licenciado Maurelli del INTA AMBA, en conjunto con Mariela Gabriela Herrera del INTA AMBA, que van a estar dando y compartiendo lo que son buenas prácticas ambientales y sistemas de aseguramiento de calidad en cultivos intensivos, así que les dejo el espacio para que puedan desarrollar la exposición. Muchas gracias. Bueno, tenés el micrófono silenciado, Gustavo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Nosotros trabajamos en la Estación Experimental Agropecuaria de la EA AMBA y nuestro grupo de trabajo es el Grupo de Gestión Ambiental y Valor Agregado, que forma parte de la coordinación de I+D en tecnología, y somos referentes del área transversal de ambiente y agrometeorología. Y en esta oportunidad nosotros les vamos a presentar las buenas prácticas ambientales y el sistema de aseguramiento de calidad tal como venimos trabajando en el AMBA. Nuestra área de trabajo, nuestro posicionamiento geográfico es el periurbano de la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos en este territorio que estamos presentando, y los partidos que constituyen este territorio son los que aquí se muestran, y los puntos en amarillo son las agencias de extensión rural que forman parte de nuestra experimental. En color verde lo que podemos observar es la plataforma de innovación territorial del periurbano, del AMBA, que está coordinada por Jacqueline Bedetervide, que ella forma parte de la agencia de extensión rural de Moreno.
y en color gris lo que observamos es la Plataforma de Innovación Territorial Urbana, que está coordinada por Francisco Pecio y él forma parte de la Estación Experimental LAMBA. Nuestro equipo de trabajo es bastante robusto. Nosotros formamos el grupo de trabajo de, como les decía anteriormente, de gestión ambiental y agrometeorología. Es un grupo de trabajo interdisciplinario. Forman parte de técnicos de todo el territorio, de todas las agencias de LAMBA. Aquí pueden observar los nombres. También participan de nuestras actividades los institutos de suelos y los institutos de clima y agua de INTA Castelar. Y también estamos articulando con los instrumentos programáticos de INTA, que son el proyecto I-47, que es el proyecto de amortiguamiento, el proyecto I-35, que es de educación ambiental, y el I-205, que es de ordenamiento territorial. Estamos en permanente colaboración recíproca con el programa Pro Huerta y Cambio Rural, y también formamos parte del equipo de trabajo del programa de Euroclima para trabajar y generar medidas en relación a la variabilidad y el cambio climático vinculadas con producciones resilientes. Bueno, para introducirnos en lo que son las buenas prácticas agrícolas, voy a comenzar con las definiciones de la FAO de 2006 y 2004 respectivamente, donde dice que son todas las acciones tendientes a reducir los riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción primaria de alimentos de origen vegetal, frutas, verduras y aromáticas. En este caso, nos sesgamos de acuerdo a la jornada a todo lo que es fruta y hortícola. Las BPA pueden simplemente definirse como hacer las cosas bien y dar garantía de ello. También en una extensión de la definición consiste en la aplicación de conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social. La aplicación de las BPA implica el conocimiento, la comprensión, la planificación y mensura, registro y gestión orientados al logro de objetivos sociales, ambientales y productivos específicos. Las BPA intentan corregir las externalidades del proceso productivo a través del funcionamiento del mercado en un espacio de competencia por calidad, regido por la voluntariedad y el autocontrol de los agentes privados participantes de las distintas cadenas agroalimentarias, consumidores, productores, industriales, comerciantes, etc. En lo que va a normativa reciente, las secretarías de Gobierno, de Agroindustria y Salud realizaron una resolución conjunta, la 5 del 2018, donde incorporan al Código Alimentario Argentino las buenas prácticas agrícolas en producción fruta y hortícola. Se trata de procedimientos orientados hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social de los establecimientos de frutas y hortalizas para la calidad e inocuidad de los alimentos que se producen. En relación a la explotación, a la producción fruta y hortícola, vencieron en enero de este año, y lo que es hortícola en enero del 2021. ¿Qué quiere decir? Estos vencimientos son de implementación de las BPA, no tienen implicancias, digamos, legales, simplemente son los límites que se establecieron para aplicar a las BPA. En relación al manual de buenas prácticas agrícolas, les voy a presentar los 7 puntos sobresalientes del que se hizo en conjunto con SENASA, del que hizo el INTA en conjunto con SENASA. El primero es documentación obligatoria o trazabilidad, donde los productores deben cumplir con la inscripción en el RENSPA, que es Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. El 12 es productos fitosanitarios o agroquímicos, donde deberán cumplir con las recomendaciones y las restricciones de uso indicadas en el marbete etiqueta y el registro de la aplicación. Solo deberán utilizar productos fitosanitarios autorizados por el SENASA en sus envases originales y para los cultivos permitidos. En este caso, hago la salvedad, tanto sea en productos fitosanitarios o agroquímicos,
y productos para el uso para la medicina veterinaria deben ser prescriptos y administrados por profesionales, en el caso ingenieros agrónomos o médicos veterinarios respectivamente. El tercero es agua para higiene y consumo, donde deberán implementar medidas eficientes que garanticen que el agua será utilizada en la explotación cumpla con los requisitos establecidos en la norma, que es el Código Alimentario Argentino, para higiene y consumo del personal, y para el agua de uso agrícola deberán cumplir con la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En este caso, deberán realizar análisis físico-químicos y microbiológicos del agua utilizada para higiene y consumo. En este caso, es lo que dicta la norma, es cada 6 meses un análisis microbiológico o bacteriológico del agua y cada 1 o 2 años el físico-químico, el parámetro físico-químico. El 4 alude a la manipulación de hortalizas y frutos, que al momento de la cosecha, acondicionamiento y empaque en el predio, es fundamental cumplir con las pautas de higiene básicas, principalmente el lavado adecuado de las manos, de todos los operarios. En el caso que no se cuente con agua potable, los manipuladores deberán utilizar agua tratada por alguno de los siguientes métodos: hervido, clarificación o cloración. En este caso, y como estamos atravesando la pandemia, hay un protocolo específico para este tipo de tareas, donde además se suma lo que es bioseguridad por prevención en el caso de COVID. El punto 5, animales, se deberá impedir el ingreso a las áreas cultivadas y a las zonas de manipulación del producto cosechado. Esto se vincula a la necesidad de reducir al máximo las posibilidades de contaminación biológica en los cultivos. En el caso de los animales de trabajo que se utilicen para otras tareas, deberán estar sanos, vacunados y desparasitados. Uso de fertilizantes orgánicos, enmienda y sustratos adquiridos a terceros, utilizados en las actividades de producción primaria, contempladas en la presente, deben estar registrados en el SENASA. Responsable técnico debe contar con la asistencia de un técnico profesional para asesorar en la implementación de las BPA. Capacitado en la temática a través de personal de organismos nacionales, provinciales, municipales, universidades, escuelas agrotécnicas, programa Cambio Rural y otros programas relacionados, organismos descentralizados, profesionales independientes y entidades privadas reconocidas. El siguiente gráfico nos muestra en la parte superior los objetivos de la implementación de las BPA, donde hay un retorno económico, donde a su vez hay un retorno social que consiste en la protección del trabajador y en la adquisición del consumidor de productos inocuos, sanos y, por supuesto, con el cuidado medioambiental, trazando y controlando los aspectos que hemos visto. En la parte inferior del gráfico, la intersección de este conjunto, de los 3 aspectos social, económico y ambiental, nos da una producción sostenible o, quien dice, sustentable. Bueno, el principal objetivo, como vimos, de las BPA es prevenir, reducir y controlar los peligros de contaminación de los alimentos, del ambiente y de los trabajadores y de los consumidores. Los alimentos inocuos son aquellos que no producirán ningún daño a la salud al consumirlos. Acá tenemos un ejemplo de ferias. ¿Y para qué sirven las BPA? Nos permiten producir alimentos inocuos, preservando el ambiente, protegiendo los recursos naturales, poniendo en marcha todo el conocimiento disponible y usando adecuadamente los insumos agrícolas. En este caso, las semillas, los controles de enfermedades, de insectos, el control de los efluentes, de las perforaciones. De esta manera, cuidaremos la salud y seguridad de las personas que intervienen en esta producción. Bueno, ¿qué es la agricultura sustentable? Como lo vimos, alimentos inocuos, cuidado del ambiente,
trabajadores seguros y alimentos inocuos y la satisfacción de los consumidores, ¿no? ¿Podemos demostrar que las BPA sirven? Sí, por supuesto. Tomando conciencia de la importancia de hacer bien nuestras tareas. Responsabilidad socioambiental, y hoy también deviene en el término de responsabilidad social empresaria. Donde las BPA son la mejor forma de hacerlo, adquiriendo buenos hábitos, llevando registros, aprendiendo y capacitándonos sobre nuevas técnicas y prácticas agrícolas, alentando así un proceso de mejora continua, el ciclo virtuoso. ¿Por qué bueno que todos conozcamos las BPA? Porque compartiendo el conocimiento que tenemos sobre las BPA en el trabajo, en la educación, en casa y en la comunidad, haremos que sean cada vez más reconocidas y valoradas para nuestro país. Entre todos podemos contribuir desde nuestro lugar para tener ambientes más cuidados y protegidos, mejor calidad y cantidad de alimentos para nuestra población y más trabajadores seguros. Esto nos permitirá tener un mejor planeta para nosotros y para las generaciones futuras. Está silenciada. Perdón. En este contexto que Gustavo mencionaba de lo que implica trabajar con las BPA, nosotros desde el AMBA nos propusimos redoblar un poquitito más la apuesta y tratar de constituir un sistema de aseguramiento de calidad. Un sistema de aseguramiento de calidad tiene un antecedente, y el antecedente es el Programa para la Producción Integrada, Responsable y Sostenible, que se denomina PIRS. Que este programa PIRS surge en el marco de un trabajo interinstitucional para promover, por un lado, la seguridad alimentaria y productiva, asegurando al consumidor un producto inocuo de calidad; por otro lado, promover un reconocimiento diferencial de los productores que logren la certificación de estos productos, impulsar la producción local con el valor agregado al obtener esa certificación. Entonces, este programa está fundado en la progresividad, con el fin de incluir a los productores, a las familias, a los empresarios, trabajando a través de un protocolo para ir implementando las experiencias, ir supervisándolas, las experiencias actuales y también las experiencias futuras que se puedan ir desarrollando. También, como les comentaba, surge como un complemento de las BPA a partir de la necesidad de generar otro tipo de diagnóstico, un diagnóstico ambiental un poco más integral, donde se tengan en cuenta no solo las actividades productivas y los trabajadores, sino la población circundante entendida como el consumidor. Acá lo que les presentamos es un ejemplo de los ejes del proyecto de la Chacra Integrada de Gorina, donde esta es el flyer de la Expo Gorina que tuvo lugar en el año 2017, y como pueden ver, la mesa PIRS, que es el programa que nosotros les estábamos mencionando, se encuentra dentro de los ejes del proyecto en el punto de calidad y valor agregado. De la misma manera, si ustedes observan, el aspecto de innovación involucra todos los conceptos, todos los elementos que estuvo mencionando Gustavo en relación a el manejo de las BPA. Entonces, un sistema de aseguramiento de calidad es en realidad un conjunto de herramientas que nos permiten impulsar un sistema que asegure la calidad, pero también la inocuidad a través de una certificación, hasta la comercialización del producto, trazando todas las etapas productivas del proceso. El objetivo que tiene este instrumento es que los productores puedan apropiarse de este valor agregado, de los insumos de mayor calidad, y aumentar sus ventas y aumentar también la satisfacción de los consumidores. Por otro lado, la puesta a punto del SAC implica generar un manual de calidad del SAC propiamente y de las buenas prácticas, generando instructivos para la identificación de esos puntos críticos que se puedan ir presentando a través de la trazabilidad de la cadena productiva,
mediante una lista de chequeo o un checklist. Entonces, los objetivos que nosotros nos damos para este sistema de aseguramiento de calidad implican principalmente conocer cuál es la calidad ambiental de los sistemas de soporte productivo, es decir, cuál es la calidad ambiental línea de base, brindar esas recomendaciones técnicas y reducir los efectos negativos, esos efectos que se van produciendo sobre el ambiente, sobre la salud del productor, pero también sobre el consumidor. La metodología que nosotros nos damos para trabajar es la visita a campo empleando una herramienta que es esta, que es la matriz de Leopold modificada. Y esta herramienta lo que nos permite es relacionar, vincular las acciones del proyecto, las acciones de la actividad productiva con los factores ambientales, es decir, los factores de soporte, suelo, agua, energía. Entonces, lo que nosotros hacemos es relacionar ese factor con esa acción a través de una ponderación cualitativa o cuantitativa, y entonces el resultado de la intersección de esas celdas nos da el nivel de criticidad de cada una de las tareas o las acciones del proyecto o de la actividad. Para confeccionar esta lista que les mencionaba, nosotros hicimos este sistema de gestión ambiental para los establecimientos productivos y la confeccionamos con el aporte de los referentes de las distintas áreas transversales del AMBA. El AMBA cuenta con 4 áreas transversales, una es la que nos involucra a nosotros, que es el área de gestión ambiental y agrometeorología, la otra área es de producción animal, comercialización y valor agregado e inocuidad. Entonces, la consulta estuvo dada en esas 4 áreas y también estuvimos consultando a los jefes de las agencias de los distintos territorios para incorporar en la lista de chequeo la impronta de cada territorio y de cada actividad productiva que cada territorio desarrolla. En este sentido, los puntos claves, los puntos más destacados que nosotros relevamos fueron las características propias del establecimiento, el tipo de actividad, la superficie, el número de personas, los menores que allí trabajan, si tienen mascotas, si están vacunadas o no, cuántos son los animales en producción, de dónde proviene el agua de consumo, cuál es el origen, si tienen análisis físico-químicos, bacteriológicos, de qué fecha datan, la perforación, a qué profundidad está, los tipos de residuos que tienen, si tienen RCU, si tienen residuos especiales, si los tratan, qué hacen con los envases, si los reutilizan, si hacen el triple lavado para el caso de los fitosanitarios, qué hacen con los residuos cortopunzantes o los materiales veterinarios, si los incineran, si los entierran, y también los elementos de seguridad e higiene, ¿no? Tener en cuenta que qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de un derrame o de una intoxicación, si tienen medidas de contingencia previstas, si están capacitados para aplicar fitosanitarios, si hacen la limpieza de los equipos, en dónde, qué hacen con el agua de limpieza, si tienen elementos de protección. Estas son algunas de las características que nosotros relevamos a través de esta lista de chequeo. Este es nuestro grupo de trabajo, esta es la reunión que nosotros tuvimos a fin del año pasado con el objetivo de identificar para el proyecto de amortiguamiento las áreas de amortiguamiento de cada uno de los territorios de nuestra experimental y dentro de esas áreas de amortiguamiento poder seleccionar casos de estudio para estas experiencias SAC. Como conclusiones a esta actividad que nosotros venimos desarrollando, lo que le queremos contar es que realizamos algunas visitas, algunos establecimientos, relevamos información mediante las planillas que les comentábamos, identificamos algunos puntos críticos de las actividades productivas, como por ejemplo la forma de almacenamiento de los fitosanitarios, la proximidad con la vivienda, esos fueron algunos puntos comunes a distintos tipos de explotaciones. Propusimos mejoras, brindamos algunas recomendaciones técnicas y
comentarles que la experiencia está en una fase inicial, porque se inició a fines del año pasado, principios de este año. Está aún en proceso de adecuación, pero por el momento, bueno, la actividad se encuentra suspendida porque nosotros en nuestro territorio estamos en fase 1, de manera que por la situación de COVID y de aislamiento, estamos trabajando solamente con las actividades remotas o a distancia o las actividades que son imprescindibles. Bueno, para dar fin no podemos dejar de obviar los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una agenda 2030 de la nueva reunión. Cada objetivo tiene metas específicas que la Argentina aplicará dependiendo de su realidad económica, social y ambiental. En este caso, los temas abordados aplican la 1, la pobreza, la 3, salud y bienestar, la 6, agua limpia y saneamiento, la 8, trabajo decente y crecimiento económico, la 9, industria, innovación e infraestructura, la 11, ciudades y comunidades sostenibles, y la 13, acción por el clima, entre otros. Y para dar fin, les dejamos una frase: un desarrollo es sostenible cuando la mejora del nivel de vida de las personas y de la economía de los países no daña al planeta ni al ambiente, permite que otras personas se desarrollen en el futuro y dura mucho tiempo. Tienen el link si quieren consultar los objetivos de desarrollo sostenible. Abajo de todo tienen nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, y el link del INTA del AMBA, y nuestros mails. Y desde ya muchas gracias, y estamos dispuestos a contestar sus preguntas o sus inquietudes. Muchas gracias. Estás muteada. ¿Yo? No se escucha, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Gustavo Mora por la disertación. Continuamos con el tercer eje temático propuesto en buenas prácticas laborables en cultivos intensivos, de ingeniera Fanny Martens de INTA Tandil. Nos dará el tema de uso adecuado de agroquímicos. Adelante, Fanny, es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bueno. Upa. Por alguna razón empezó. Perdón. Ahora sí. Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Básicamente yo voy a abordar el uso adecuado de agroquímicos y específicamente en lo que se relaciona a el agroquímico en relación al trabajador dentro del sistema frutihortícola. Los agroquímicos es un tema muy amplio, voy a tratar de acortarlo a esto. Lo primero que quiero compartirles es que voy a enmarcar la presentación en lo que sería un modelo de disminución de riesgo, es decir, vamos a suponer un sistema productivo como los existentes, pero donde lo que se realiza en la producción, todo lo que hago en la producción, está planeado para tener una disminución de la dependencia de recursos externos, ¿sí? Entonces, cuando los dependo, que sería el segundo dibujito que vemos, si necesito utilizar un agroquímico, lo primero que tengo que decir, bueno, un poco, recién lo decía Gustavo, con respecto a las buenas prácticas, los agroquímicos deben ser recetados y aconsejados por profesionales idóneos que tengan la expertise en el tema y que tengan la incumbencia para realizarlo. No solamente porque nos van a decir este producto corresponde para realizar tal aplicación para combatir o disminuir tal plaga, sino porque además, conociendo el producto,
podemos también tener en claro qué relación tiene con la salud del trabajador y con la salud del ambiente. Entonces, esto es muy importante, digamos. Yo enmarco la presentación, pero estoy suponiendo esta disminución de riesgo, donde hay alguien que recetó teniendo en cuenta estas condiciones, que eligió el producto adecuado para el momento adecuado. Y por supuesto que después la aplicación la va a hacer una persona que tenga el equipo que corresponde y la capacitación pertinente. Bueno, nosotros hablamos de agroquímicos y cuando hablamos de agroquímicos es un término como muy amplio, muy general. Hay muchas clasificaciones. Yo me voy a utilizar una clasificación que es de la OMS, y entonces dentro de los agroquímicos tendríamos los fertilizantes, los pesticidas y los productos de salud animal. Básicamente, dentro del sistema agroproductivo, en este caso frutihortícola, los que mayormente vamos a utilizar son los fertilizantes y los pesticidas o plaguicidas. Dentro de los pesticidas o plaguicidas podemos seguir haciendo una clasificación. Vamos a usar lo que nosotros conocemos normalmente como fitosanitario. Entonces, lo que vamos a usar es o un fertilizante o un fitosanitario, y acá vamos a empezar a ver el trabajador en relación a este producto toma un riesgo, ¿sí? Ese riesgo que toma tiene dos componentes. Un componente es la exposición que haga con respecto a ese producto y otra es el peligro en sí mismo de la sustancia que esté aplicando. Decíamos que los fitosanitarios son los más utilizados dentro de los sistemas hortícolas, son los más variados, además, fertilizantes, si bien hay una variedad importante, no hay la cantidad de fitosanitarios que existen, como, digamos, no hay la misma cantidad de fertilizantes que de fitosanitarios. Definimos a los fitosanitarios como cualquier sustancia o mezcla de sustancias que en definitiva se utilizan para amainar, detener, impedir la acción de un ser vivo sobre otro ser vivo, que ese otro ser vivo viene a ser el cultivo que nosotros estamos llevando adelante. Desde que preparé el terreno hasta que se produjo la cosecha, el empaque de esa producción. Esta es una definición que tomamos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿a qué nos acercamos nosotros? Nosotros cuando vamos a la agronomía, cuando o la persona que realiza la aplicación en la quinta, en la chacra, en lo que sea, en realidad toma contacto con un producto que está envasado y que está dentro de un envase parecido a esto que estamos viendo acá, que puede ser más grande, pues en general en la horticultura se utilizarían aproximadamente de este tamaño, pero bueno, son envases que van a contener el principio activo y alguna otra sustancia más que ayudan a que cumplan la función de esos productos. Con eso nos estamos acercando nosotros. Entonces yo acá quiero hacer la primera recomendación, que un poco ya la dijo Ignacio y después la dijeron también los chicos recién. La primera recomendación es, si alguien va a usar un agroquímico, lo primero que necesita es una capacitación sobre la temática. Esa es la recomendación más básica inicial. Bien, como decíamos, esta definición es un poco, hay un riesgo de exponernos. Bueno, ¿cómo nos exponemos? Y siempre hablando desde el trabajador, bueno, primero las vías de entrada de los productos pueden ser oral, ¿sí? Dermal, por inhalación o ocular. La oral, si bien nos parece como bastante poco probable, ocurre y ocurre porque solemos no realizar correctamente las prácticas. O hay costumbre de fumar, o hay costumbre de la costumbre del mate, que ahora el COVID la ha restringido, pero que existe. Entonces, esas son las vías de entrada que puede tener un agroquímico. La más común, la que más denuncias tiene, la que más se detecta, es la vía dermal. La vía dermal es la más común, sobre todo porque es la que ocurre por salpicaduras o en accidentes. Entonces, yo les quiero mostrar acá un gráfico donde ustedes pueden observar la posibilidad de entrada de un agroquímico si tocara alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, como ustedes ven,
los lugares donde más fácilmente se absorbe el agroquímico son la cabeza, los brazos y la zona de los genitales del bajo vientre. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar la ropa que vamos a utilizar, los equipos de protección que vamos a utilizar, tener presente exactamente esto que estamos viendo acá. Bien, suponemos entonces que es una persona capacitada la que va a empezar a utilizar el agroquímico. El agroquímico, y suponiendo que está trabajando en una chacra, la persona lo va a retirar de una agronomía o lo va a retirar de una cooperativa, del lugar donde compre, de ahí irá directamente a la chacra, a veces en la chacra se guarda y se aplica otro día, o otras veces va y directamente se aplica. Después se produce el lavado, mejor dicho, en el momento de la carga del producto a la máquina, a la mochila, a la lanza, a lo que sea que yo vaya a utilizar, se realiza el enjuague del envase, el triple lavado, enjuague de presión, dependiendo de la maquinaria que yo posea. Eso después Andrea lo va a ampliar a la continuación. Va a permanecer ese envase un tiempo en la chacra, donde yo esté o lo que fuera, irá a un centro de acopio y después saldrá de la región, del sistema, irá a un reciclado, a una disposición final. De esta manera, en todo este circuito, en todas estas etapas, es donde cualquier trabajador del sistema puede estar tomando contacto con el agroquímico. Bien, entonces si estamos en la agronomía, ¿qué es lo que voy a mirar antes de llevar el producto? Lo primero que tengo que hacer es que si bien no está vigente ni fiscalizado en todo el país, la responsabilidad de decir qué es lo que voy a llevar, qué tengo que comprar, la debe dar el profesional idóneo y con incumbencia al respecto, y para eso existen las recetas en algunas provincias, en otros lugares existen los remitos para poder retirar el producto de la agronomía. Con lo que me voy a encontrar del producto, con ese envase que veíamos al principio, acá tengo que mirar por primera vez el marbete. El marbete es una etiqueta que envuelve al envase. A veces los envases suelen ser más chicos, y entonces el marbete no necesariamente está envolviendo, sino puede estar colgado, pero es obligación, digamos. Hay reglamentaciones que nos indican qué es el marbete y qué información debe contener. La información que debe contener está dividida en tres partes, esas tres partes son como las podemos ver acá en la figura. Hay una figura bien clara de precauciones, una zona de precauciones, una zona central, donde nos dice qué es, quién lo fabrica, etcétera, y otra zona más que tiene que ver con las recomendaciones de uso, para qué cultivo, si se puede mezclar o no, para qué se usa en determinadas situaciones. Y una banda final abajo que tiene un color, ahora vamos a ver cómo se adjudica ese color, y sobre esa banda tiene unos dibujitos como los que yo copié acá, que se llaman pictogramas. Esos pictogramas son sumamente importantes porque muchas veces, y ante una situación de riesgo, uno lo único que alcanza a ver o hacer es ponerse en contacto con el dibujo de esa etiqueta. Entonces nos da indicaciones de cómo se guarda, cómo me tengo que vestir para su aplicación, etc. Digamos, lo que está escrito está mínimamente resumido para algunas situaciones de peligro en esos dibujos. Esta etiqueta que decíamos que abajo tiene un color que va desde el rojo al verde, ese color lo determina la dosis letal media, que es la DL50. Esa dosis letal es la cantidad de producto necesaria para que puede permitir la muerte de la mitad de una población en estudios, de animales de experimentación, por supuesto. Esa dosis letal, cuando más baja es, más riesgosa es la sustancia, más tóxica es la sustancia,
Y yo quise poner este dibujo acá al lado para que vean en líneas generales, cuando uno está manipulando un producto, si uno es esa dosis es para el contacto que uno tenga, digamos, nos habla de la intoxicación aguda en el momento. Y una cosa es si nosotros estamos en contacto con un producto, y otra cosa es que esté un niño, ¿sí? O que esté un adulto mayor con alguna dificultad propia de la salud de la edad, ¿no? Entonces, la importancia que tiene de asumir la responsabilidad de, al retirar el producto de la agronomía, es una actividad de personas adultas y que no deben estar acompañadas de un niño. No es lo mismo que me exponga yo a que se exponga un niño o que se expongan personas más grandes a esta situación, ¿sí? Porque claramente nos lo dice la fórmula, la dosis letal media está en miligramos por kilo de peso. Bien, entonces en la agronomía, ¿yo qué me tengo que fijar? De la agronomía tengo que sacar ese producto que tiene que haber estado conservado en calidad para asegurarme de llevar el producto correspondiente. ¿Por qué digo esto? Digo, todos los productos como decíamos, tengo que ver que tenga el marbete bien puesto, tengo que ver que se haya mantenido la temperatura y las condiciones necesarias para ese producto. Cada producto tiene un rango de funcionamiento, pero en líneas generales podemos decir que si se superan los 35 grados, el producto toma alteraciones. Esas alteraciones que tiene el producto, ¿en qué se transforman? En que pierde la calidad, y cada vez que se pierde la calidad, cualquier aplicación que yo haga, pierde la función que hace, y eso es, y me estoy exponiendo a una sustancia que no sé la que es. Entonces, antes de retirarme de la agronomía, primero hablamos hoy de la capacitación, ahora lo compré con una receta, entonces hay alguien que dice exactamente lo que compré, leí el marbete y me fijé que en la agronomía se estuvieron preservadas en cuestiones de seguridad. Quiero aclarar acá que las agronomías o las cooperativas, quienes expendan, tienen además controles de organismos de control, como son SENASA y los ministerios provinciales, que observan la mercadería que tienen, ¿no? Bueno, lo voy a trasladar. Los consejos para el traslado, bueno, por supuesto el producto tiene que ir no puede ir en la misma cabina o en el mismo lugar donde voy yo. Entonces el producto tiene que ir en una caja, debo llevar guantes para cargarlo, la caja la revisaré de manera tal que no tenga un clavo o algo que rompa el envase donde se pone un alambre. No pueden ir animales, no puede ir otra cosa que no sean los productos agroquímicos en la caja, llevo unos guantes para cargarlo, y es muy importante poder sujetar esa carga, ¿sí? Ante cualquier movimiento inesperado, ante cualquier accidente, es preferible que esté sujeta. Una recomendación, que no es una obligación, pero es una recomendación interesante para cuando hago el transporte, es llevar la hoja de seguridad. La hoja de seguridad de todo producto tiene 16 puntos y tiene un detalle más importante que lo que tiene el marbete respecto a las condiciones químicas de ese producto que lleva. Entonces, ante cualquier accidente, ante tomar cualquier riesgo, poder disponer de esa hoja de seguridad. Yo acá les dejo algunos links donde se pueden, si no me lo dan en la agronomía, donde se pueden bajar esas hojas de seguridad. En líneas generales, uno no compra productos tan distintos, entonces puede hacerse una pequeña carpeta que tenga en la guantera y ahí mantiene guardada las hojas de seguridad. Entonces, con respecto a esta etapa del traslado, como recomendación, los elementos de aseguramiento y las hojas de seguridad. Bueno, ahora lo voy a almacenar, supongamos que llego y no lo uso todavía, lo voy a almacenar. ¿Qué dicen qué dice el...? Bueno, un poco también nos podemos basar en
en el Código Alimentario y su reformulación con respecto a, a las buenas prácticas obligatorias, ¿qué tiene que tener un lugar donde yo almaceno? En principio se almacenan nada más que agroquímicos, no se pueden almacenar otras cosas, eso es fundamental. Y muchísimo menos tampoco tiene que estar acá adentro los equipos de protección personal que voy a utilizar luego para hacer la aplicación. ¿Cómo debe ser ese lugar? El deber ser dice que tiene que tener un piso de cemento, que ese piso de cemento tiene que tener rodeándolo unas canaletas por si existe algún derrame. Tiene que tener luz, tengo que tener buena iluminación, tengo que poder ver lo que hay ahí adentro. Si en el caso de tener luz eléctrica, tiene que ser, aparte de segura, poder cortarla ni bien entro en el acceso al galpón, tener jabalinas y tener controles anuales. Tiene que estar muy ventilada, ¿sí? Entonces, puede ser con aperturas enfrentadas, y si no es con aperturas enfrentadas, también puedo utilizar extractores de techos para producir la ventilación. Tiene que estar bien señalizada, tengo que contar con un extintor correspondiente, y acá otra vez digo, está el marbete del bidón, del producto que yo haya comprado, porque también en el marbete, en el bidón, tengo puesto elementos que me indican cómo proceder. Una cosa muy importante de tener en el galpón, y tiene que ser propias del galpón, del cuarto de los agroquímicos, como yo quiera llamarlo, es los elementos de seguridad por si se ocurre un derrame. Yo en este caso puse un barril de 200 litros, pero si yo trabajo con envases más chicos, puede ser un tarro mucho más chico, pero necesito que siempre haya una pala, un barril vacío, otro que tenga arena o aserrín, guantes y máscaras específicos para eso, para ese lugar, no son los que yo uso para la aplicación, y un balde para atajar cualquier derrame. Esto es muy importante, que yo no pretenda, si hay un derrame, salir a buscar las cosas por los alrededores, sino que esté en el lugar donde ocurre el episodio. Bueno, en cuanto a cómo organizarme ahí adentro, otra vez repito, es muy interesante y muy importante tener las hojas de seguridad, porque no siempre va la misma persona a ese lugar, entonces que pueda acceder en una carpeta simple, tenga las hojas de seguridad, por ejemplo, ordenadas por este orden alfabético, para que se pueda acceder en caso de que se necesite rápidamente. ¿Cómo se colocan los productos? O cómo se ve en la figura, ¿no es cierto? Los polvos arriba y los líquidos abajo, nunca sobre la superficie del piso, siempre sobre alguna tarima o repisa. Y después una cosa que es muy importante es el orden, que este es un problema bastante, al menos en la pampa húmeda se repite bastante, poder poner los envases más viejos adelante, el producto más viejo adelante, cosa de que cuando lo voy a usar, lo use y no empiece a mezclarse y finalmente me quede un producto vencido que después tiene un destino muchísimo más difícil. Entonces, respetar también el orden. Bueno, entonces acá dije dónde guardo, cómo lo guardo, qué guardo y estar señalizado para ir haciendo recomendaciones, ¿no? Bueno, lo voy a colocar, lo voy a aplicar al producto. En el caso, lo que ven a la izquierda de la pantalla es la vestimenta. Esta vestimenta tiene una característica especial y tiene un orden especial en cuanto a ponérsela, ¿no? Lo primero que me voy a poner es un ambo o un enterito. Ese ambo o enterito son de telas especiales, de algodones repelentes o de Tyvek, que impiden que pase la gota de agua. En segundo lugar, unas botas, las botas de goma, bien como está el dibujito, ¿sí? Que queda la caña del pantalón por fuera de la bota, y la bota tiene que ser una bota que no tiene que tener esa felpa que nos hace
los hace más, más abrigados. Después tengo que ponerme el delantal. El delantal es de PVC. Estoy pensando en la preparación, que si lo vamos a aplicar le vamos a agregar algo más, pero el delantal de PVC, las máscaras con sus filtros, los gorros, bueno, y por último me pongo los guantes. Los guantes son de nitrilo, que es un material, hay algunos que son descartables, pero es un material especial, y siempre me tengo que fijar si voy a pasar el líquido para abajo, la mochila para abajo o la mochila para arriba, para ver cómo pongo el guante y de esta manera que no se me introduzca el producto que estoy echando, que estoy pasando adentro del cuerpo. Bueno, entonces la décima recomendación sería el equipo de protección personal. Este equipo de protección personal, parte de este equipo, se renueva cada tanto, tengo que tener algunas renovaciones anuales de algunos elementos de este equipo, como son los filtros, pero un equipo a nuevo, yo lo consulté acá hace unos 15 o 20 días, estaba en 3.200 y monedas de peso. Bien, voy a aplicar. Cuando voy a aplicar, hay una condición fundamental, digamos, lo que yo hago cuando aplico es formar una gota, que esa gota llegue a donde tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar, y la cantidad que tiene que llegar. Si la aplicación no es la adecuada, siempre pensando en la protección del personal, de la persona que está realizando la tarea, quiere decir que o me expongo yo a más producto, o hay riesgos a picaduras, o hay riesgo de que no accione y tengo que volver a pasar. Entonces esto también es fundamental. Y una cosa que es muy importante es el estado de la maquinaria y la regulación. Que si yo no la hice hasta ese momento, yo ahora que voy a aplicar no arreglo nada, si no lo revisé y no hice el mantenimiento y no hice la adecuación de la cantidad de lo que quería poner, anterior a este momento. En este momento ya no resuelvo. Bien, una recomendación especial, en el caso de la fruta y horticultura hay mucha tarea dentro de invernáculo. En el invernáculo las exposiciones son más importantes, estoy más rodeado de producto, entonces ya sea que aplico con una mochila adentro, ya sea que voy con una lanza, tengo que extremar las precauciones y sobre todo en horario, la ventilación, importantísimo, y siempre es importante el equipo de protección, pero acá debo tenerlo mucho más que presente. Y una cosa que quisiera decir acá también es, el equipo de protección no es solamente para la persona que está dentro del invernáculo, si hay alguien que está ayudando con las mangueras afuera, ese también debe tener el equipo de protección trabajando. Bueno, voy a aplicar, entonces decíamos, el equipo de protección personal en otros sistemas de producción a veces es sumamente importante al momento de la preparación y después me puedo sacar algunas partes del equipo. Acá, si voy a andar con mochilas, el equipo tiene que seguir puesto. Y entonces acá se agrega una cosa que por ahí no lo vimos en la primera etapa, que es, algunos lo que hacen es darse vuelta al delantal y ponérselo en la espalda y cargar la mochila, pero si no, ponerse alguna capa, porque todos sabemos, los que hemos usado mochila, que la mochila siempre tiende a hacer hacernos algún derrame. Entonces, es en la aplicación, pero es en la preparación, pero es también en la aplicación que me dejo puesto el equipo de protección personal. ¿Cómo tengo que aplicar? Tiene que haber una receta, porque eso también me va a dar una serie de indicaciones que me proteja, porque voy a aplicar de manera que lo que aplico llegue a la producción y no quede dando vueltas en el ambiente donde yo me expongo. La carga la tengo que hacer en un lugar adecuado, no puede ser un lugar de tránsito, un lugar de circulación.
La apertura de las bases, si puedo hacerlo a la altura de los brazos, siempre es mejor. Me hago una fuerza muchísimo más adecuada y me expongo menos. Hay que recordarse de que al momento de la apertura del envase es el momento de más riesgo porque me expongo directamente al producto. Bueno, y se realiza la carga y ahí hacemos el acondicionamiento de envase para que el envase que quede lo más vacío posible. Así después recibirá su tratamiento adecuado, pero sobre todo no es algo de producto que esté dando vuelta en mi sistema productivo. Bueno, entonces seguimos las recomendaciones y sostenemos el equipo de protección personal. Dos aclaraciones muy importantes, sobre todo en la horticultura y la fruticultura, es el reingreso al lote, es cuándo puedo reingresar al lote después de haber hecho una aplicación. Y acá vuelvo al principio de, esto lo tiene que recomendar un profesional, uno puede reiniciar el lote en función del principio activo, pero además del formulado, es decir, que yo esté usando un producto de una marca o de otra marca, tienen distintos periodos de posibilidad de periodo de reingreso a un lote. Entonces, sumamente considerarlo. Y hay, por ejemplo, hay de diferencias de 7 días a 20 y pico de días de poder reingresar a un lote con un producto. Entonces, si tuviese que reingresar por alguna cuestión en particular, debo hacerlo con el equipo que corresponde. Pero recuerden que ese periodo de no reingreso al lote es fundamental para cuidar la salud, porque significa que no puedo entrar porque ese producto está dando vuelta por ahí, ¿sí? Y el otro valor que tengo que tener en cuenta es cuándo puedo cosechar. Eso también es específico de cada uno de los productos. No es específico del principio activo, sino del producto que estoy usando. Por eso es importante que lo recete el que sepa y además leer el marbete. Bueno, me voy a sacar el equipo porque hice la aplicación. Recordarlo que lo hago en forma inversa de lo que hice el orden de postura. Una cosa que quisiera que hay que destacar es que cuando uno se saca la mascarilla no se puede guardar en el mismo lugar que el resto, se tiene que guardar empaquetada en algún lado para que los filtros no sigan funcionando. Después de la aplicación y que dejé la ropa, también nos recordamos que la ropa no va en el mismo lugar donde van los fitosanitarios, viene la ducha. La ducha, en principio con agua, y después le agrego jabón, pero es sumamente importante hacerla lo más rápido posible. Por Ani, último, discúlpame, nos quedaría para cerrar, si es posible. Sí, si damos continuidad. Yo para que organices el tiempo que te resta de los slides. La última diapositiva. Bueno, por último entonces, tener presente que la ropa del que realiza las aplicaciones se debe lavar en forma separada a la del resto de la familia. Entonces, debemos tener en cuenta que en esta etapa final, respetar el orden de quitarnos el equipo de protección, pasar por la ducha, separar la indumentaria del resto de la familia, y dos cosas finales para terminar es concurrir a los controles médicos que correspondan según las ART que tengamos o los personales que hagamos, y después analizar todas estas rutinas de trabajo al menos una vez al año y reconsiderarlas, ¿sí? En el momento de la capacitación, uno volver a pasar, porque si no uno absorbe costumbres, toma rutinas que le dan cierta ligereza, pero a veces está cometiendo algún error. Bueno, muchísimas gracias. No dejé mi contacto. Después dejo mi contacto.
Muchísimas gracias, Fanny. Vuelvo a quedar todo registrado para aquellas personas que deseen continuar y asesorarse en algún tema específico. Bueno, continuamos con el último eje temático, propuesto en buenas prácticas laborales en cultivos intensivos. Se va a tratar la ley de envase vacío, dictado por la ingeniera Andrea Meiroser del INTAR Cazuli. Andrea, te damos el espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. A mí me toca desarrollar la ley de los envases, es la ley 27.279, es la primera ley nacional de presupuestos mínimos para la protección ambiental, vinculada a los agroquímicos, en sí representa un avance importante en el cuidado del medio ambiente, fue sancionada en el año 2017 y reglamentada en el 2018. Ese mismo año el Código Alimentario, tal como lo dijo Gustavo y después también lo comentó Fanny, se incorporan los requisitos mínimos de higiene e inocuidad que se consideran obligatorios en el 2020 para la producción de frutas y ahora en el 2021 para las hortalizas, en el marco en sí de las buenas prácticas. La gestión de los envases vacíos es una acción dentro de estas buenas prácticas y hace al uso responsable de los agroquímicos. ¿Por qué una ley? Bueno, con el crecimiento de la agricultura se ha generado un incremento en el mercado de los agroquímicos. Y un aumento en sí de estos envases. La mayoría de los productos utilizados, son de bidones de 20 litros, son envases plásticos. ¿Sí? Y según estimaciones del Ministerio de Agricultura, se generan 17.000 toneladas de plásticos al año. Y es por eso que es necesario un marco regulatorio que se gestione de modo correcto para darles ese destino adecuado y que nos resguarde de la salud del ambiente. Los que hemos ido al campo, hemos visto diferentes destinos, ¿sí?, que se les dan. Muchas veces los encontramos dispersos en el campo, en caminos, en cursos de agua. Algunos productores un poco responsables con el medio ambiente, los vemos que los acopian en algún rincón de un galpón, esperando, ¿sí?, esa disposición final que sea segura. Otros, se los reutilizan con diferentes destinos, se han visto, desde aquellos que los transportan para agua, para gasoil, para aceites, utilizados como macetas. Otros, los queman y los entierran. Y también al recorrer algunos rellenos sólidos urbanos, es decir, los basurales, como nosotros por ahí los conocemos, se ven también envases tirados en ellos, que no son un lugar apto para hacer esa disposición. Y una de las últimas que también se ha visto este último tiempo es esa comercialización informal. Esta opción hace que tenga muchos más riesgos, ya que pueden ingresar al reciclado teniendo un uso en sí no controlado de qué es lo que se hace con ese plástico. Y lo que hay que evitar es que lleguen a un destino como un juguete, un cubierto o alguna bandejita, ¿sí?, que contenga alimentos. La autoridad de aplicación de esta ley, son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es asistida por un consejo consultivo que tiene por objeto el asesorar y promover iniciativas sobre temas relacionados con la presente ley. Dicho consejo está representado, por las secretarías de los ministerios, el Ministerio de Salud, la Comisión Federal Fitosanitaria, el Consejo Federal Agropecuario, Consejo Federal de Medio Ambiente, el INTA, el INTI, el SENASA, y las cámaras que agrupan a fabricantes de los productos fitosanitarios, que en este caso sería CASAFE y CIAFA. Las provincias determinan también qué organismo es su autoridad competente en sus respectivas jurisdicciones, y acá tenemos algunas de las provincias que ya tienen esa autoridad competente.
¿Pero qué establece la ley? ¿Cuáles son los objetivos? Perdón, bueno, Andrea, perdón. ¿Podrías encender el video que no se te ve la imagen? Sí, ya. Gracias, disculpa. Ahí, ahí estamos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, garantizar en sí que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de modo que no afecte la salud de las personas, ni los animales, ni el ambiente, y asegurar que el uso del material recuperado no implique riesgos para la salud y el ambiente. Pero para el logro en sí de estos objetivos, la ley se basa en tres principios reactores, ¿sí? La ley le asigna responsabilidad de gestión integral a los registrantes, es decir, a la industria de los fitosanitarios. Lo más importante es que la responsabilidad no recae solo sobre los registrantes, sino que es compartida y extendida al resto de los eslabones de la cadena, tanto al gobierno como a las autoridades de aplicación, y competencia en la provincia, a los distribuidores y a los usuarios. El segundo principio consiste en que, a los efectos de la ley, las autoridades competentes en sus acuerdos por los movimientos que tienen estos fitosanitarios o los envases interjurisdiccionales, no pueden prohibir el tránsito de los envases vacíos en sus jurisdicciones, pero sí tiene que estar debidamente reglamentados, ¿sí? ese tránsito. Y el tercer principio consiste que las autoridades competentes y las autoridades de aplicación deben establecer mecanismos de procedimientos simples y que sean fáciles de aplicar. Entonces, lo que hace la ley es prohibir las malas prácticas. ¿Y cuáles son, bueno, esas malas prácticas? Bueno, la comercialización y entrega a toda persona física o jurídica y que esté fuera del sistema de gestión, lo que decíamos, esa comercialización ilegal, el uso del material recuperado para elaborar cualquier producto que no esté autorizado, el uso, el abandono y el vertido, y la quema y o entierro de estos envases. La ley lo que hace, regula los presupuestos mínimos para una gestión adecuada de los envases vacíos, que por la toxicidad del producto que contuvieron, requieren de una gestión diferenciada. Entonces, lo que hace es establecer en dos categorías, los envases de tipo A, que son aquellos que son aptos para ser tratados mediante la reducción de sus residuos, es decir, que son aptos para el lavado, siguiendo la norma IRAM 12.069, y los envases de tipo B, que son aquellos que no pueden ser tratados por las características físicas del envase, ya sea o latas, cartón, envases sólidos, también esas que son las bagging box, o por contener sustancias que no son miscibles o no son dispersantes en el agua. Y también se consideran envases de tipo B los envases de tipo A que pudiendo haber sido lavados, no lo hayan sido, y estos entonces van a tener que ir a un destino final. Según el alcance de la ley del sistema de gestión, es para cualquier producto que tenga registro como fitosanitario, por lo tanto, los centros de acopio van a tener que recibir tanto los envases de tipo A como los envases de tipo B. Pero ¿cuáles son los envases que no se van a recibir en los centros de acopio? Bueno, los envases con productos vencidos, cualquier envase que no esté registrado como productos fitosanitarios, los hilos bolsas, los palets que contuvieron o que estivaron estos productos, envases de producto de sanidad animal o de usos domésticos o uso industrial. El triple lavado o el lavado a presión es el procedimiento obligatorio en sí para reducir los residuos de fitosanitarios en los envases estos que habíamos hablado, estos envases rígidos plásticos, ¿sí? Que contuvieron sustancias miscibles o dispersantes en agua, de acuerdo con la norma IRAM 12.069. Para realizar este procedimiento está prohibida cargar el agua, ¿sí? Que implique un contacto directo con fuentes de agua o reservorios,
mediante la inmersión del envase. Y para aquellos que desconocen cómo se hace la técnica del triple lavado, una vez que el envase se vacía, ¿sí?, hay que hacerlo en el mismo momento, no se puede hacer guardarlo y hacerlo tiempo después, hay que esperar que escurran las últimas gotas del producto que contuvieron, y una vez ahí se llena un cuarto de su capacidad con agua limpia, y ahí se tapa y se procede a un agitado de 30 segundos. Ese agua, ¿sí?, con el resto del producto, es volcado dentro del tanque de la pulverizadora, y este procedimiento hay que repetirlo 3 veces. Con respecto al lavado a presión, hay máquinas que ya tienen un dispositivo que libera o expulsa agua a presión, como bien lo dice. Lo que hay que tener la precaución es hacer de ese lavado también unos 30 segundos y asegurándonos que el agua llegue a cada rincón de ese envase. En el caso que un envase de tipo A no haya sido procedido con su lavado, el productor es el que va a tener que asumir el costo de disposición final, es decir, de destrucción, como si hubiese sido un residuo peligroso, ¿sí?, porque así se lo considera. Lo que ahora vamos a ir desglosando un poquito, ¿cuál es la responsabilidad y la obligación de cada actor involucrado? Bueno, la responsabilidad principal está en cabeza del registrante, es decir, del fabricante. El registrante es el que tiene la responsabilidad extendida y compartida, como ya habíamos dicho. Debe operar un sistema de gestión porque es el responsable desde el momento que el envase sale al mercado hasta el momento que se lo retira. Es decir, tiene la obligación de recuperar esos envases, ya que son legalmente los dueños de estos. Deben responsabilizarse, bueno, de la logística necesaria, ¿sí?, para toda su implementación del sistema, derivando desde los centros de acopio, los envases no lavables a disposición final, es decir, llevarlos a un horno pirolítico, y de los limpios a los centros de reciclado. En cuanto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, estas deben velar por la implementación de la ley, aportar sus requerimientos provinciales e integrarlos a través de las autoridades de aplicación asignada, colaborar en la definición y la localización de los puntos estratégicos de estos centros de acopio y colaborar con los recursos disponibles en la implementación de este sistema. Comunicar y capacitar en los procesos y obligaciones que se debe cumplir. En cuanto a los distribuidores y los comercializadores, estos deben sumarse a este sistema de gestión, generar propuestas que se mejore la eficacia y la eficiencia de este sistema, colaborar con los registrantes en la administración y gestión de esos centros de acopio, comunicar, capacitar y concientizar a sus clientes y a los procesos y obligaciones que deben cumplir. Esto implica de cómo hacerse el triple lavado, las condiciones y el almacenamiento temporario de esos envases que tenga que hacer el productor en el campo, la ubicación de los centros de acopio y cualquier otra información que haga al buen funcionamiento del sistema de gestión. En cuanto al productor, es responsable de realizar ese triple lavado o lavado de presión en aquellos envases que sean de tipo A. Luego deben perforarlos en su base para evitar la reutilización y una vez perforados los tiene que almacenar en algún lugar apropiado en sus instalaciones. Tiene que identificar el centro de acopio más cercano que tenga disponibilidad y transportarlos. Una vez que lleva los envases al centro de acopio, el productor recibirá un certificado de entrega de envases vacíos. Los sistemas de gestión autorizados por la autoridad competente son los únicos canales formales para gestionar los envases vacíos y establecen 3 pasos, ¿sí?, para este sistema de gestión. Que el registrante en sí es el responsable, como habíamos dicho, tanto de la formulación, operación como el mantenimiento, es decir, el registrante es el que se hace cargo del sistema. En cuanto al primer paso, es el recorrido que va a hacer ese envase desde el campo hasta el centro de acopio. Una vez vaciado, un envase que contuvo
fitosanitarios, el usuario o el aplicador, será objetivamente responsable de realizar y garantizar ese lavado. Asimismo, deberán separar los envases, como habíamos visto en esas dos clases, los de clase de tipo A y clase de tipo B, almacenarlos temporariamente en el campo y luego trasladarlos y llevarlos al centro de acopio. Para ese traslado, el productor no necesita ningún vehículo autorizado, puede hacerlo en su vehículo propio, y tampoco necesita ninguna habilitación a aquel centro de transitorio o de almacenamiento que haga de esos envases. Lo que sí necesita ese lugar de almacenamiento es que debe cumplir con algunas condiciones que garanticen que se están minimizando los riesgos que puedan ocurrir tanto para la salud como para el ambiente. Su dimensionamiento también tiene que ser el acorde para la cantidad de envases ¿sí? que genera a lo largo del tiempo. El segundo paso abarca desde el trayecto del centro de acopio al operador. Los centros de acopio, como ya dijimos, son los lugares habilitados por la autoridad competente para la entrega y el almacenamiento de esos envases vacíos. Recibidos los envases, estos deben ser clasificados y acopiados en espacios diferentes, ¿sí? según la clase de los envases de que se traten. Estos envases deben ser luego derivados para su valoración, ¿sí? si en caso de que se puedan reciclar, o su disposición final mediante un transporte autorizado. Los centros de acopios transitorios son responsabilidad de los registrantes y deben inscribirse en los registros creados para tal efecto por las autoridades competentes como generadores de envases vacíos de fitosanitarios, pudiendo ser privados o mixtos. Deben ubicarse en zonas industriales o rurales y cumplir con los requisitos que establecen las normativas complementarias. Y en cuanto al último paso, esto va desde el operador a la industria. El material procesado por el operador ¿sí? se enviará mediante un transporte, también este tiene que ser autorizado, para su posterior reinserción en un proceso productivo, siempre que no se encuentren prohibidos sus usos. Ahí bueno, podemos ver diferentes destinos ¿sí? que pasan a integrar el plástico y ¿sí? que se aprovecha de los envases vacíos. En la actualidad se están utilizando para hacer reductores de velocidad, para hacer caños que conducen fibras ópticas, pueden ser utilizados también como parte del cemento, es decir, hay diferentes usos y bueno, todo año tras año también se van viendo que hay otras utilidades que se le puede llegar a dar. Bueno, a los fines de monitorear ¿sí? permanentemente este sistema de gestión, la ley establece un sistema único de trazabilidad, que tiene más que nada como objetivo permitir el monitoreo permanente de ese sistema de gestión. La autoridad de aplicación es la responsable en desarrollar ese sistema único de trazabilidad y está en vías de ser implementado. Se estima que antes de fin de año ya ese sistema va a estar en marcha. La importancia de este sistema, bueno, es poder seguir todo el trayecto del envase y poder verificar en cada punto de la cadena que se cumpla con las responsabilidades en sí que le asigna la ley. La ley tiene un régimen de sanciones administrativas aplicables al incumplimiento de sus disposiciones y de las normativas reglamentarias que se dicten en su consecuencia. Y en el marco del concepto de desarrollo de economía circular se presenta, bueno, lo que ya muchos conocemos, ¿sí? esta asociación de que es Campo Limpio en Argentina, es una organización que promueve este sistema de gestión. Esta nace del trabajo en conjunto entre CASAFE y el CIAFA. La entidad propone el desarrollo de centros de almacenamientos transitorios y la implementación de la logística integral, la capacitación y la trazabilidad de los envases a recuperar. Si bien es un proyecto ambicioso, pero bueno, como todos los que estamos en este andar, vemos que es sumamente necesario para el futuro de nuestra agricultura
y la protección del medio ambiente. Campo Limpio, bueno, tiene proyectado implementar más de 100 centros de acopio en los próximos 2 a 3 años, y de ahí comenzar con la creación de redes, sumando otros centros que sean suplementarios. Como ahí muestra la imagen, ¿sí? Ya en el 2019 ya hay unos cuantos centros de acopio transitorios en marcha, ¿sí? Como dijimos, algunos son de gestión privada, otras ya son mixtas, y bueno, y en este año se prevén, ¿sí? Ya que empiecen a funcionar unos cuantos más. Lo que sí tenemos es un gran desafío, y bueno, y estoy convencida que hay que seguir trabajando todos juntos para, bueno, lograr un campo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por la disertación. Bueno, si les parece, damos comienzo al ciclo de preguntas que han realizado en el canal de YouTube. La primera pregunta va para el licenciado Maurelli, Gustavo, Quinta Amba. La consulta es la siguiente. ¿Se están implementando formalmente las buenas prácticas agrícolas en el sector frutícola? ¿A quién informa el responsable técnico? ¿A SENASA o a Agroindustria? ¿Y cómo? En realidad, sí. La pregunta es que, por lo menos por la información que tenemos, se están llevando a cabo la implementación de BPA por parte de los productores. Y en este caso, el órgano de aplicación es la Secretaría. El SENASA no. Tengo entendido que es así. Pero, es un camino... complejo, primero tener la asesoría técnica y después llegar a la aplicación o a la implementación, ya que en este caso nosotros tenemos más contacto y hacemos más tareas de extensión con cooperativas de productores, donde les es más dificultoso este paso, ¿no? Por falta de recursos, pero se están llevando a cabo. Bien. Gustavo, otra pregunta más hacia vos. Si se tiene estimado o censado en qué proporción los productores del AMBA adhieren a las BPA. Precisamente, parte de nuestro trabajo es llegar a ese valor. La unidad, de gestión ambiental es relativamente nueva en el AMBA, y fue llevada o demandada de acuerdo a los requisitos de la producción, como les explicaba en la pregunta anterior. Entonces, parte de nuestro trabajo es empezar a tener esa información basal, con lo que estuvimos mencionando, con lo que estuvo comentando Mora, con respecto a la SAC. Y es una información que tenemos que hacer una estadística y obtener datos. Esa es parte de nuestro trabajo. Tenemos datos aislados o de muchos productores, pero en realidad parte de nuestro trabajo es llevar obtener esa información que nos están consultando. Muchas gracias, Gustavo. La siguiente pregunta es para Mora Herrera. Mora. Sí, lo acá dejo, consultan Castel. Con respecto a que le interesa el tema de la optimización de cadenas de valor, si tienen algunas bases. Sonia Cabrera, la que consulta. Cadenas de valor. Mira, en este momento lo que nosotros nos proponemos es hacer la trazabilidad de todo el sistema productivo a través de las 4 áreas transversales con las que nosotros trabajamos. O sea, esta lista de chequeo que yo les mencionaba lo que hace es detectar los puntos críticos de toda la cadena productiva en cada aspecto de la actividad productiva y hacer una cuantificación, una determinación de esos puntos críticos para después ponderarlos y eventualmente dar recomendaciones o asistencia sobre esos puntos. Bien, muchas gracias. Ahora hay otra consulta para vos. Sí. De María Paz González, que nos dice, ¿cuáles son las recomendaciones cuando hay proximidad de las viviendas a las áreas productivas en las que se aplican agroquímicos? Bueno, en este caso lo que es importante destacar es conocer la normativa del municipio y de la provincia que se trate, qué es lo que está indicando en este caso la normativa,
si la normativa se está cumpliendo o no. En el caso de que la normativa no se esté cumpliendo, se puede efectuar una denuncia ante la autoridad municipal a través de una nota con copia sellada, recibida, o se puede solicitar un número de expediente, también se puede denunciar a la policía porque es un daño a la salud, un daño ambiental, y también en el caso de que el municipio no responda, se puede hacer una denuncia a la autoridad de aplicación o al organismo de aplicación. Muchísimas gracias, Nora. La siguiente pregunta es para la ingeniera Fanny Martens. Nos está preguntando Lucas, ¿qué hacemos con los envases vacíos de fitosanitarios si en la región no hay un centro de acopio? ¿A qué servicio o institución le correspondería establecer un centro de acopio de envases vacíos? ¿Es para mí? ¿Para Fanny? Sí. ¿Te la reitero la pregunta? No, perfecto, perfecto. Okay. Digo, por si después, como Andrea tocó el tema, por si después quiere Andrea decir algo. No sé a cuál región se refiere él. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, si estamos hablando, tenemos habilitado algunos centros de acopio y otros por habilitar. Básicamente tenemos habilitado Juárez, y bueno, después Andrea, si vos querés comentar los de tu zona. Mar del Plata, que hay una empresa privada, y se supone que en estos días también estaría Tandil. ¿A quién le corresponde? Como dijo Andrea, la responsabilidad de que existan los centros de acopio inicialmente es de los registrantes, es decir, de los fabricantes, y después, bueno, articulan con distintas organizaciones, instituciones, para que se establezcan esos centros de acopio. ¿Qué podés hacer hasta que tengas un centro de acopio? Acondicionarlos y conservarlos. Fanny, tenemos otra consulta para vos. En un proceso de implementación de buenas prácticas agrícolas, ¿cómo deben manejarse los productos fitosanitarios que se encuentran vencidos? Bien, es un súper tema. Como bien lo dijo Andrea, si está vencido no pueden ir a los centros de acopio transitorios. Legalmente lo que se debería hacer es tienen que ir a un lugar que se desactiven residuos peligrosos. Esa, la respuesta del deber ser es ese. En algunas oportunidades antes, si uno tomaba contacto con la agronomía con la cual había comprado, por ahí tiene la agronomía el circuito reverso y podría acompañarlo. Pero lo que legalmente se debería hacer es darle fin a ese residuo peligroso a través de alguna empresa que se ocupe de residuos peligrosos. Fanny, tengo dos más. Una con respecto a qué lugar consideras donde se pueden comprar mameluco o traje de dos piezas que no sea descartable o delantal para aplicar agroquímicos cercano a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, yo Mar del Plata no conozco. Supongo que vos capaz que lo podés contestar vos. Pero justo casi champaña. Y sí hacer una acotación. Si los elementos son de Tyvek o eso, no son descartables de un solo uso, pero tampoco son para que se puedan lavar o vayan a durar muchos usos, ¿no? Es una cosa importante que no la dije, la puedo decir ahora. Cuando uno compra la ropa, también tiene un marbete que es importante leer y seguir esas recomendaciones de cómo se usa y cómo se guarda y hasta cuándo sirve. Bien, otra pregunta más, Fanny, ya solicitada. Si el marbete no indica tiempo de reingreso, ¿qué fuente de información recomendar? CENAS. Vale. Y cualquier cosa que nos consulten y podemos tratar de averiguarlo. Te hago una última consulta, Fanny. ¿Dónde se vierte el agua de lavado de los elementos de protección personal? ¡Ah, oh, qué tema! Hasta 6:15 tenemos tiempo. Aviso bueno, para organizarnos con demás disertantes. Bueno, en realidad deberíamos apuntar a poder, capaz que, no sé si Ignacio o Andrea quieren completar algo acá en este tema. Hay, digamos que deberíamos apuntar a camas biológicas, a este sistema de construcciones donde podemos tirar estas aguas que contienen estos productos y
queden en ese confinado o se desactiven y después poder recogerlas y hacia un destino final, pero no era un poco lo que decíamos, digamos, no deben mezclarse con el resto de la ropa de la familia, no, también hay que tener presente qué cosas van a lavar del equipo de protección personal, ¿no es cierto? La mayoría no se lava, pero bueno, si se lava algo, habría que apuntar a tener camas biológicas para hacer, digamos, en forma correcta. Muchas gracias, Fanny. Continuamos con Andrea, tenemos una serie de consultas para vos. Nos están preguntando cómo se debe proceder en aquellas situaciones en donde el Marbete recomienda la quema a fuego vivo del envase contenedor. Mira, esa era una de las prácticas desde hace años, ¿sí? ya está prohibido, no hay en ningún estimo, ningún Marbete de la actualidad, ya está, es decir, indica ese tipo de práctica. La realidad es que antes se decía que había que hacer un fuego vivo y introducir los envases y quemarlos. Bueno, se ha visto que no se puede lograr un fuego vivo, que son quemas incompletas y que son muy contaminantes para el ambiente. Así que lo único que hay que hacer es este sistema, entrar dentro del sistema de gestión que nos dice la ley, que como bien mencioné hoy, ya a partir del 2018 ya está reglamentada y es obligación de cada uno de nosotros devolver ese envase. Bien, tenemos otra consulta para vos, Andrea. ¿Se podría entregar los envases vacíos en los lugares, comercios, donde se adquiere el producto? Mira, la idea es que desde, bueno, la Asociación Campo Limpio están tratando de ir avanzando porque, bueno, en la medida que también esto se empieza a ejercer una presión, sí, porque la ley está y, bueno, y nos faltan las realidades estos centros de acopio, la idea es que, bueno, que el envase no tenga que recorrer más distancia de la que fue cuando se adquirió, ¿no? Que haya centros de acopios en la mayoría de las localidades, pero la realidad es que esto en el corto plazo no va a pasar. Entonces, hoy como lo dijo Fanny, una de dos, si tenemos un centro de acopio muy, muy lejos, es hacer un reservorio en nuestro campo hasta tener, y si no, esto que la ley nos permite, el de pasar de jurisdicciones, es poder acercar, ¿sí? O localizar algún centro de acopio que esté más cercano y poder llevarlos ahí. Andrea, acá en línea con lo que estás comentando, consultan si está establecida la distancia máxima a recorrer por un productor para entregar los envases a un centro de acopio transitorio según la ley. Supuestamente no, esto no tendría que recorrer más kilómetros en hacer esa devolución de la que hizo cuando lo compró. La otra consulta en línea con los centros de acopio están preguntando cómo se sostienen económicamente. ¿Tenés información? Por las mismas cámaras, por el mismo Campo Limpio de la parte privada, sí, que va a ser que todo el sistema, ¿sí?, empiece y todo ese sistema de gestión funcione. Y la otra pregunta es cómo se le da disposición final a los envases de tipo B. Y esos van sí o sí a pirólisis, lo que hablábamos, estos hornos pirolíticos, en donde no queda otra que hacer este tipo de destrucción. Y hago una última pregunta, Andrea. ¿Los envases de fertilizantes también están incluidos en esta ley, la que mencionaste en tu disertación? No estarían. Son los que hoy mencionábamos, los de tipo A, que son los envases de estos plásticos, y después los otros que no son lo común, que eran las latas, los bagging box, algunos que eran de contenidos sólidos, pero todo lo que implicaba de envases, por ejemplo, los pallets, los que eran silobolsas y demás, no, todos esos no estarían contemplados en esta instancia de la ley. Muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Pongo en la mesa a los distintos disertantes, quien quiera responder esta consulta, nos envían con respecto al interés que quieren saber sobre las camas biológicas. Es una técnica interesante y efectiva. Si alguien quiere desarrollar un poco la temática, no sé quién quiere contestarla. Mira, hace poquito, bueno, el INTA también tuvo un espacio, ¿sí?, donde se trató, fueron jornadas de tres días, donde se trató la temática,
¿sí? Que si quieren, bueno, en el canal de INTA se pueden localizar y volver a verla, tener a disposición. La realidad es que, bueno, que es muy prometedora, ¿sí? Para todos, porque inclusive hay diferentes modelos, ¿sí? Ya sea para los pequeños productores como campos de grandes instalaciones. Ya hay algunas camas biológicas que ya están en marcha y que, bueno, que han tenido muy buenos resultados. La idea es, bueno, en el caso de nuestra experimental, es empezar a, cuando pase la cuarentena, tener poder desarrollar una y empezar a probar, sí, más que nada con materiales e insumos locales, y poder, bueno, este sistema también estar a disposición de los productores para que puedan ver su efectividad. Pero estimo que en cada una de las experimentales y demás, poco a poco va a ir avanzando, porque, bueno, es una solución que nos dan a lo que es el lavado de las maquinarias, de las pulverizadoras, y todo el resto de lavado de equipos o algo que nos haya sobrado o algún posible derrame que se pueda producir. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. La siguiente pregunta es para Gustavo Maurelli, de AMBA. Nos están preguntando que escucharon decir a los productores agroecológicos que las buenas prácticas agrícolas no sirven. Que los productores agroecológicos dicen... Escucharon decir a los que los productores agroecológicos dicen que las buenas prácticas agrícolas no sirven. Bueno, a ver, vamos a ordenar los conceptos. En realidad, la BPA es un conjunto de herramientas que llevan al ordenamiento o a la trazabilidad de los procesos productivos de una explotación. En este caso, la agroecología es una forma de producir donde perfectamente uno puede aplicar las BPA en otro sentido, o sea, y salvando la diferencia y con la ventaja de que están, implementando prácticas agroecológicas o amigables para el ambiente per se, ¿se entiende? O sea, no tiene... tiene más ventaja el sistema agroecológico que el convencional, digamos. No es incompatible. Y lo que quiero agregar, espero que haya quedado contestada, si no me preguntan por privado. Lo que quiero agregar, yo ahí puse en el chat privado del grupo, Lorena, un link para ampliar lo del concepto del BPA y del órgano de capacitación, que es el SENASA, y el órgano de aplicación, que es la Secretaría, como para que tenga alguna duda, si lo pueden poner después en el chat de YouTube, es más esclarecedor. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Así será, lo incorporaremos para ampliar. Dale. La siguiente consulta es para Mora Herrera. Nos están preguntando si hay que estar matriculado para poder asesorar establecimientos hortícolas. Para poder asesorar en relación a las BPA, la capacitación la brinda el SENASA, y tengo entendido que sí, que hay que tener, digamos, hay que tener una capacitación, no cualquier persona no puede brindar la capacitación, y sí hay que tener una matriculación. Bueno, muchísimas gracias. Quería hacer una observación con respecto a la persona que estaba interesada en camas biológicas. El 10 de agosto se estará desarrollando esta misma capacitación en el marco de estas jornadas, así que si quieren participar, podrán ahí ampliar cualquier tipo de duda o información que requieran. Bueno, si no hay más consultas por el canal de YouTube, es un placer dar cierre a este ciclo de charlas virtuales en el marco de lo que son las buenas prácticas laborables. La intención de esta charla era realmente visibilizar el trabajo y la labor del sujeto trabajador en la actividad, con el fin, y nada más que con el fin, de poner en situación, en las condiciones en las cuales lleva su actividad, los riesgos que pueden estar presentes, y la intervención de los distintos profesionales para minimizar no solo los accidentes de trabajo en cultivos intensivos, sino que también las enfermedades profesionales. El espíritu que desarrolla este ciclo está basado en eso. Más allá de cada eje temático, tiene su propia impronta técnica y su propio desarrollo, hay competitividad, hay distintas situaciones a resolver, pero el espíritu
que nos unió a los distintos profesionales del INTA, de la región, de Argentina y al mundo, realmente visibilizar el trabajo agrario, el cultivo intensivo y a los cuales los trabajadores están expuestos, y las distintas herramientas que contamos y la institución y nuestro organismo trabaja fuertemente en eso, porque no solo es la visión del impacto en el ambiente, del desarrollo de la rentabilidad y el producto o del cultivo, sino que nosotros tenemos la mirada del sujeto. ¿Quién realiza la actividad? ¿Cómo la realiza y en qué condiciones? Porque la mirada que hacemos es integral. Así que agradezco realmente este espacio, agradezco a los diferentes profesionales que son de excelencia, ha sido un honor estar con ustedes, y bueno, agradecida del espacio y la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.